competencia quedó así. Un equipo logró terminar la prueba con 21 minutos 09 segundos y el otro equipo logró terminar la prueba con 17 minutos 04 segundos. El ganador de este desafío territorial es el equipo... ...de los paisas. ¡Dios! 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 Felicitaciones por venir a Playa Alta. Muchas gracias. Perdonen, son mis hijas y tenía que gritarles feo hoy, pero les tenía que dar esa playa. Como una confusión para la... Sobrevivientes, seguramente compitieron contra ustedes mismos también por el vértigo y el miedo a las alturas, pero perdieron la prueba, deben ir a Playa Baja. Oscar, tu equipo tuvo un gran desempeño hoy, pero visiblemente ese colegaje hoy con Daniel fue fundamental para obtener este triunfo. ¿Qué has aprendido de Daniel? De Daniel aprendí mucho, demasiado, porque hoy que estaba tan enojado con mis niñas, les decía en el camino que cuando va para Playa Alta, pues van a llorar porque las va a mandar para Playa Baja. Y esa amenaza la dije aquí, les prometí que no iba a dar nada de mí. Y cuando vi a Tatiana llorar, sentí que me tenía que hacer matar porque no era justo que si ella estaba llorando por la altura, el papá de ellas fuera tan demasiadamente malo y no les diera esa playa. Querías darle una lección a ellas con esa amenaza, pero luego entregándote con toda en esa prueba. A ver, la amenaza era porque me acordé de Luis, que me decía que confiaba en mí cuando las amenacé en la lancha. Les gritaba irónicamente, Playa Alta, ¿cómo no? Hoy van a conocer al loco de verdad. Playa Alta no la tienen porque las va a mandar para lo que merecen, Playa Baja. Y cuando vi que Tatiana, pensamos que había perdido mucho tiempo y sus lágrimas, repito, cuando vi las cuerdas, lo primero que pensé yo, usted sabe, loco, que esto es mantequilla para usted. El tiempo recuperado, así Daniel sea un escalador, lo da usted. Y es, creo que hice las cosas igual mejor de pronto él que yo. Pero yo creo que yo lo hice con algo que tiene que hacer el ser humano, con el corazón. Daniel, han pasado muchas cosas dentro del grupo y quizá lo que lograron ustedes dos representando al resto del equipo les da una lección a las mujeres queriendo demostrarles qué. Pues eso demuestra, y de pronto le hace entender al que tenía de pronto el ojo que no lo veía, que las mujeres necesitan de los hombres necesitamos de ellas, que somos un grupo, no nos podemos tratar tan duro. Si uno hace las cosas mal, nos vamos todos al agua. Si uno, hay un eslabón oxidado en la cadena, todo se va. Entonces, que tenemos que estar unidos como grupo. Pueden ir entonces a disfrutar de Playa Alta, tomen su bandera y se pueden retirar. Muchas gracias. Ahí tienen su castigo, culicagadas. Dios los bendiga. Gracias. Muy buenos competidores. Sobrevivientes, tomen sus equipajes. Deben ir a Playa Baja. El equipo azul obtuvo la victoria y por fin logró salir de Playa Baja. Ahora sus integrantes disfrutarán de una temporada en Playa Alta, donde el descanso y la buena alimentación les servirá para mejorar el ánimo y para superar la salida de Paisamar. Paisas y sobrevivientes se alistan para enfrentarse en el desafío de salvación, única batalla que garantiza que nadie del equipo abandone República Dominicana. Una pena. Hace mi vida.
es una pedra. Hace tanto tiempo no la veo. Espectaculares. Una de las pruebas que más me ha gustado de esta. Cada vez sale como una mejor, pero hasta ahora es una de las que más me ha gustado. Es que el simple hecho de estar como ahí, como en la nada, simplemente dos cuerdas, y mirar hacia abajo, que es hermoso, o sea, se veía espectacular y como tan alto. Y como la tensión de estarse moviendo, el viento me sacudía, impresionante. No, súper bueno. Vale, otra vez, vuelvo. Yo a veces recuerdo de playa y estoy aquí. Y es como si estuviera otra vez en la indigencia después de viejo huevo. Qué delicia, parce. ¿Qué las pasas? Yo pido. ¿Te recomiste ya de paquete? Ah, y entonces. Ay, cuel, hijo de puta. Huevón. ¿Cómo te tragas todo eso en un segundo? No, como sea, pero está muy rico, parce. Estoy compitiendo con niños y niñas que pueden ser mis hijos. Y cuando me tocó la prueba y la hice tan rápido, como muchos me han dicho de mis compañeros, sentí lo que he dicho siempre. Se me arrugó la piel, pero el espíritu lo tengo adentro. Entonces, sí, es un orgullo. Y soy honesto. Orgulloso me siento porque eso te sube el ánimo. No en la plata, sino en demostrar. Dejen de creer que el viejito no puede hacerles un daño jugando. Te queremos, Playa Baja. Sí, pero bueno. La araña. La espera. No me puedo escribir si eso ahí. ¿Qué hay de comer? Arroz, muy buena, es delicioso. Eso lo hacíamos frito nosotros. Sabe todo lo que sea, sabe rico también. Pero vamos a ponerlo en acción, bueno. Porque filo sí hay. Ahorita toca ir a bajar los cocos, ¿cierto? Yo como tres veces al día, no dos. Pero ahorita, después de que subiste de estrato y volviste a bajar. Para nada, no es dramático. Pero ni cinco, volver a Playa Baja. A mí a estas alturas del partido no me importa, pero es que ni la playa ni si me mandan otra vez a las cavernas, te digo. Durante todo este desafío estuve pasando las duras, las verdes, las maduras, todas en Playa Media, en caverna, en Playa Baja. Entonces, después de haber estado dos veces en Playa Alta y de disfrutármela y de gozármela, viviré los días que me toque estar en Playa Baja de los recuerdos. No voy a dejar que me afecte. ¿Qué pasó en la prueba, Rona? En esa prueba, lo que yo he visto, no, pues de pronto yo pasé un poco lento, yo personalmente, y pues la gente fue como más hábil, Daniel, el loco, la hicieron bien rápido. A nosotros nos tocó hacer la prueba de primero, yo realmente tenía un poco de pánico, yo tenía un poco de miedo, así que lo pasé como muy tranquilo. El loco lo hizo muy rápido, lo hizo muy bien. Daniel pues lo hizo ahí bien, Marta pues la hizo también más o menos bien. Yo soy una persona que acepto cuando gano y celebramos cuando ganamos, y también soy una persona que acepto también cuando perdemos. Pasar por esa vaina, o sea, a mí personalmente no me dio miedo. Yo antes miraba para saber dónde iba a pisar, pero o sea, había momentos en que uno, uy, estaba súper alto. Bueno, buen provecho, pelados. En japonés, itadakimasu. No, no, si quieres más, hacerle. Y está aquí más, el que quiera más, se sirve también. Yo te voy a hacer la ensalada. Tata, me la das mi amigo. No, ver a Tata ahora en esas cuerdas me partía el alma. Por Dios, Tata, cuando te vi llorando, yo digo, pucha, no puede la bajar para que no sufra. Pero te admiré, porque al menos no paraste, Tata. En el desafío territorial tenía mucho miedo y estaba como presionada que tenía que hacer las cosas bien. Pues me dio pánico impresionante. Empecé a cerrar los ojos y no los abría y empecé a sentirme como en una pesadilla y a pensar yo dónde estoy. Pensé, perdí como el horizonte, todo se me puso oscuro. Los desafíos que han habido en el desafío ha sido el más horrible que he podido pasar. Afrontar eso creo que me siento orgullosa de mí misma. Sí, pues, o sea, yo iba a contar, pero cuando vi ese abismo, yo dije, Mari, la pesadilla de mi vida, ¿yo dónde estoy? Yo cerré los ojos y yo, ¿dónde estoy metida? Fue lo peor de mi vida. Creo que nunca lo volvería a hacer. Los paisas lograron reconquistar Playa Alta en un momento de crucial importancia dentro de la competencia. El descanso y las comodidades que ofrece este territorio les permitirá recargar las energías del equipo que luego de varios días en Playa Baja estaban a punto de agotarse. Los verdes, por su parte, debieron partir a Playa Baja, en donde
El hambre y la incomodidad los acompañarán mientras deben enfrentarse en batallas que decidirán quién será el próximo en abandonar estas tierras. A pesar de la diferencia de territorios que ocupan, hoy los dos equipos tienen que enfrentarse en una prueba en donde vuelve a estar en juego la posibilidad de desequilibrar esta lucha por la piedra sagrada. En la lucha de las regiones, el desafío de salvación. Ganas el collar de salvación, ¿qué harías con ese collar de salvación? El problema es que mismo te mandan a vos. ¿Qué vas a hacer con ese collar de salvación? No, me toca mandar a Daniel. No. ¿Toca mandar a Daniel? Estar en la fila de mi equipo para salir, sí. Cometí el pecado capital. Según ellos, defraudé mi equipo. Porque saqué a otra persona de otra región, de la región de los sobrevivientes. Pero total que quedé sentenciada. Si no fuera yo, de mi equipo debería irse Marta, porque no es de mi región. Porque si se lo gana él, a mí me manda a mí. Y a mí me mandan a Marta. No, yo creo que ya no te manda otra vez a vos, me manda a mí otra vez. Uf, tiene el papayazo para mandarnos allá a la torre. Ah, pero es que yo no decido nada. El otro equipo es el que decide. Y hay que hacerle los ojitos para que no se más den a vos. Le hago ojitos a Claro. Ay, no. Se ha hecho en equipo el votar por él. Y él también ha votado por mí. Y ya lo ha hecho varias veces. Yo al menos no he votado por él sabiendo que hay otra persona por quien puedo votar que no es del equipo como lo hizo él con Klein. Él votó por mí. Votó con Klein por mí. A mí me parece más irrespeto eso. Yo en ningún momento he votado que porque yo sola voy a tomar la decisión. No, se ha tomado en grupo y entonces todos están en la misma posición mía porque es que todos han votado por él. No es conveniente esa pelea tampoco porque sí es una estupidez. Si vamos en equipo, bien. Pero el problema es que Daniel siempre piensa en él solo. Desde que empezamos ha pensado en él solo. Entonces ahí no puede hacer uno nada. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, pues no se puede hacer nada. Prácticamente he estado analizando y comparando de alguna manera el equipo de los sobrevivientes con los paisas y yo creo que tenemos todo por ganar. Conozco el potencial de Jenny, Roland, de Hader y el mío, por supuesto. Y Jordi, que pues lo ha dado todo, a pesar de que pues de pronto le tiene miedo a algunas cosas, ella se lanza y dice, no, yo tengo que hacerlo y lo hace. Tengo ese presentimiento de que nos va a ir muy bien. Ahora, toca prepararnos para la prueba de salvación. Sí, hay que sacar las garras de donde sea para ganarse esta prueba. Porque podemos estar corriendo en peligro perdiendo esta prueba. Con la salida de Paisamán y eso de pronto depende de la prueba. Depende de la prueba, creo que nos puede ir bien. Hoy yo tengo esa certeza. Estoy motivadísimo para sacar las fuerzas, las garras de donde sea para estar más tiempo, para poder seguir más tiempo sin peligro en este desafío del 2011. Los adversarios van a sacar los fuertes. Exacto, exacto. Y pues ya saben que nosotros sí, ya saben tenemos que, nuestros... Que tú y yo somos ágiles, que somos... Seguramente nos van a... Exactamente. Los duros y pues... Ahí por cualquier cabeza de los hombres. Y sobre todo allá las chicas, pues ¿sabes qué? Las mujeres de los paisas ya están como unidos y ya yo sé que yo me encuentro en peligro de una, si no ganamos esta prueba de salvación, ya sé que voy a ser uno de los sentenciados. Tanto por el lado allá que como por el lado de acá también. Exacto. ¿Alguna chica se gana el collar? En esta prueba que se viene, la prueba de salvación, es importantísimo ganar la prueba. Yo particularmente pienso que soy la ficha clave ahí a salir, porque Roland y yo seríamos como los primeros en sacar.
Y con lo que hemos venido hablando de las chicas, de las alianzas, seguramente van a tratar de sacar un hombre. Y mirarán posiblemente que somos los fuertes y nos atacarán por ese lado. Cualquiera que gane el collar de aquí, de los sobrevivientes, nosotros corremos peligro, tú o yo. De pronto las chicas estamos pensando o están pensando llegar solas o la mayoría a la final. Pero resulta que yo les pregunto una cosa. Entonces, en el momento de que quede un equipo débil, ¿no pueden entrar dos competidores buenos a reforzar? Claro, mami, y ojalá Luis estuviera con nosotros. A mí me encantaría ver a Luis. Es el campeón para nosotros. De pronto puede llegar quien quita que se pongan de pronto a hablar en este momento de las personas que ya se fueron. Claro. Claro, pueden escoger dos buenos competidores, sí, que entren a reforzar. Sí, señor. Ah, me va a tocar sacar a Paisamán otra vez. No, pero no, es que nosotros estamos acá individualmente pensando que estamos dentro de los 10 y podemos estar terminando dentro de los 12. Podemos estar terminando hasta dentro Marta, de los 15. Marta, ¿me dejas decir algo? Marta, Marta. Yo ya me imagino. Marta llegó con la idea que van a llegar exintegrantes de este equipo. El loco lloró. Todo el día me ha hablado de eso. Yo sé que eso no te lo va a sacar de la cabeza. Y me decían, esto no me lo saca nadie. Luis viene, hijo de pucha. Luis viene a esta playa. Lo va a esperar. Entonces, el loco está como un fiel creyente esperando al Mesías, mirando para el cielo dónde está Luis. Si pasa bonito, Luis es fuerte. Así hayamos tenido inconvenientes. Le jugaron con la mente y si viene, se le daría a entender y me encantaría pelear contra él. Es únicamente una invitación. Yo ya me imagino algo. A que dejemos que el juego fluya y que nos concentremos como equipo porque esto puede estar siendo, sí, mucho más largo. ¿Puedo decir algo, Marta? Déjamelo decir, Marta. Bueno, ya ahorita termino. Marta, esto, sí, lo digo con mi corazón. En las palabras, yo soy muy tártaro al pensar muy rápido mis cosas, no las pienso en Daniel. Lo único que estoy casi seguro en lo que acabaste de decir es que van a haber dos competidores. Y mira lo que te voy a decir. A mí nadie me lo ha dicho. No, espérate. Solo te voy a decir, déjamelo. Si eso fuera así, si lo que estás pensando, lo pienso. Soy muy niño al pensarlo. Bueno, si eso pasara, seguro que Luis va a volver. Y güey, te lo aseguro. No, yo no soy bruja, no sé quién. No sé, yo tampoco, pero... Algunos lo analizaron en el momento y el que más dijo, uy, sí, chévere, no sé qué, fue el loco. Les puse un momentico pues como a trabajar la imaginación, entonces cada uno sacó la conclusión. Por ejemplo, Tatiana dijo, no, eso nunca ha pasado, eso no va a pasar. Daisy, no, ya esto se va a acabar, eso no va a pasar. Daniel en su momento también dijo, bueno, pues puede ser. O sea, no opino mucho ni para acá ni para allá, de pronto lo pensó. Pero al que mal como que le sonó la idea, fue el loco. Sencillamente los invito pues a que trabajemos todavía en equipo. Pero estoy expresando porque... Total, en equipo. Se los estoy expresando porque nosotros hacíamos estas cosas en los retadores en el equipo y nos iba muy bien. De corazón, vamos a tratar de ganar esta salvación para que Marta continúe con nosotros, porque la veo de verdad que es alguien muy sincera. Y se lo dije de corazón, si Daniel y yo no ganamos un collar de salvación, usted va a tener que pelear con uno de nosotros, porque si ese collar se lo gana una de las niñas de nosotras, Marta, con todo respeto, yo sé que ellas van a votar por vos. Quiero luchar hoy porque esa niña siga con nosotros. No me pone nerviosa para nada el que los países hayan ganado el desafío territorial, pero no porque piense que tengo a los superhombres en mi equipo, sino porque todo está en la confianza y en esperar las cosas, ¿no? Como que en ver las pruebas, analizarlas bien, todo eso hace parte. Entonces yo pienso que los veo como un equipo fuerte porque tienen 3 mujeres y 2 hombres, o sea, y 3 mujeres habilidosas, 3 mujeres con fuerza. Entonces, si bien nos pueden ganar en cualquier momento, también pueden perder en cualquier momento. De prender un tizón antes de salir de una prueba o todos los días. Como aquí no hay veladoras como hay en Playa Alta, nosotros prendíamos una veladora. Es como una luz pidiéndole un favor a los santos que nos mantenga juntos, que nos mantenga el equipo unido.
Para seguir escalando posiciones en el desafío se requiere vencer en esta prueba. El ganador mantendrá su equipo tal y como está. El derrotado, en cambio, perderá a uno de sus guerreros. Ninguno de los dos querrá quedar en esa situación. Paisas y sobrevivientes, bienvenidos. Gracias. El desafío es una experiencia donde solamente los más persistentes son los que llegan a la final. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido crisis, les ha dado ganas de abandonar la competencia, pero como que hay algo adentro que les dice que no se deben rendir, que tienen que seguir. Y el problema en este momento es que ya no hay rival pequeño y han llegado muy lejos. Pero el único modo de acercarse a la final es ganando el desafío de salvación. Marta, ¿qué tan necesarios son los equipos en este momento de la competencia? En este momento lo necesario de los equipos es que haya personas en cada equipo muy fuertes para poder afrontar un equipo que también está totalmente fuerte. Para poder emparejar eso, tenemos que las chicas que estamos dar más de lo que hemos dado en todas las pruebas o poder igualar de pronto la fuerza que podría haber más en el otro equipo. Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes ayer después de la calentura de la discusión compitiendo en equipo? Sentimos que independiente que antes de empezar una prueba haya una discusión o haya un mal ambiente, queda una vez más claro que en el fuego el dolor se olvida. La desunión se olvida, la rabia se olvida y vuelve uno a compactarse por la necesidad de todos tener un objetivo y cumplirlo. Entonces nos unimos después de que hubo ciertos inconvenientes y dimos los mejores resultados. Entonces está más que comprobado que hay que olvidar todo lo malo en el momento y trabajar en equipo. ¿Y ya hoy está olvidado, Tatiana? Olvidado, sí, totalmente. Yo pienso que en la vida hay que ser tolerante y noble. Cuando hay nobleza, creo que todo se olvida, todo se supera. ¿Se contentaron con su amigo Oscar? Aunque es un poco testarudo, porque es el más testarudo del desafío. Sí, es que él sabe que yo lo quiero muchísimo y pase lo que pase, pues igual del desafío nos vamos todos y para mí el lazo de amistad es importante aquí y allá. Entonces yo no tengo por qué romper una amistad simplemente por errores de comunicación. Entonces, no, para mí eso es más que superado aquí en la China. Además, se parecen a las peleas entre hermanos, a veces. Pero bueno, de todas maneras, ustedes tenían como una especie de lugar privilegiado, ¿no? Eran como las protegidas del equipo paisa y ahorita parece que no fuera tanto. Creo que, no sé, siempre he pensado desde que empezó a pasar eso, ha habido un error de comunicación, un malentendido. Según yo fui la que propuse todo lo que está pasando por la decisión que tomé y se dio un malentendido al decir que había una alianza, que es errónea. Simplemente yo tomé una decisión porque me tocó afrontar algo que vi y me pareció bien hacerlo. O sea, yo me sentí identificada, quise como aportar algo a eso. Y me dio tristeza, o sea, me tocó el corazón ver a Jenny, a Jolly, verlas ahí paradas y saber que una de las dos podía, se les podía acabar los sueños, me dio tristeza. Simplemente vi una persona parada y dije, es esa. Nunca fue como decir, quiero que se vaya él y voy a hacerlo de mala. No lo pensé y pues tuve consecuencias por no hacerlo. Malo porque igual fue un contrincante. Cualquiera de ellos que se hubiera podido ir es un elemento de ellos, no de nosotros. En ningún momento pensé que había decepcionado la confianza del grupo. Bueno, Jader, dejando el tema de los géneros, también vemos que está en juego el poder de una raza. ¿Qué opinas de que una persona de raza negra se gane el desafío? Yo creo que sería normal para mí que una persona negra se gane este desafío. Por lo general, gracias a Dios, me han inculcado que uno no vale por la raza ni por el color de piel, sino por lo que tenga dentro y por los sentimientos.
Y si esa persona que se gane esto es de raza negra y tiene bonitos sentimientos y tiene las mejores cosas de mostrar en este juego, pues bienvenido sea. ¿En qué momento empiezan a pesar más las individualidades? Creo que empezarán a pesar en un momento de que, si Dios quiere o el juego es así, hay una fusión. Ahí creo que recién se van a ver qué tiene cada uno, qué individuo es el más poderoso. Pero mientras tanto lo estamos viendo más que todo es como grupo, que todos tenemos que dar de todo para que el grupo o la familia, como lo llamo yo, llegue a un feliz término. ¿Qué dices tú, Jenny? ¿En qué momento empiezan a pesar las individualidades? Pienso que desde que esto comenzó, cada uno debió empezar a mostrar sus habilidades, sus destrezas, todo, pero definitivamente el clímax de esta película va a ser si el juego es así, en una fusión o algo, cuando ya cada quien esté peleando por sí mismo, ¿no? Ahí es cuando el individualismo ya va a ser visto de una manera más llevadera, porque cada uno está peleando por sus sueños, por sus motivaciones, y va a ser totalmente justo y muy rico. ¿Y con quién te ves en la final, Jenny? Me gustaría verme así, como en una final de tú a tú con Deicio, con Tatiana. Bueno, paisas, sobrevivientes, estamos en una competencia decisiva, pero no por eso podemos dejar de apreciar este hermosísimo lugar en el que nuevamente estamos. Así que disfruten su prueba todo lo que puedan. Gracias. Paisas, sobrevivientes, ¿cómo están? Bien, gracias. Este desafío consiste en lo siguiente. Cada equipo tiene unas figuras acá en tierra y allá arriba encontrarán en unas estalactitas unos marcos con las mismas figuras. Deberán llevarlas hasta ese lugar y ponerlas en la posición correcta. Una persona de ustedes estará amarrada con un arnés y sus compañeros van a tirar de una cuerda con un sistema de poleas para llevarlos hasta la parte alta. Entre las dos estalactitas hay una soga. Esa soga les sirve para guiarse y poder ir a uno u otro lugar dependiendo la figura que tengan en la mano. Pero la condición es la siguiente. Primero tendrán que estar mujeres amarradas al arnés. De acuerdo a cómo se vaya desarrollando la prueba, otra mujer entrará a reemplazarla. Y finalmente, si no se logran poner las 8 figuras en los tableros que están en esa roca, podrá entrar un hombre a competir. ¿Están claras las reglas? Definan sus estrategias. Pero la espada que te está matando, porque decías que te duele, que... ¿Quién va a estar amarrada al arnés? Daisy. Sobrevivientes. ¿Quién va a estar amarrada al arnés? Jenny. Equipos a sus posiciones. Equipos preparados a luchar por sus regiones. ¡Ahora! Tiene que ser más. Se están entrelazando con ella. Gírate, gírate. Eso. Gírate de nuevo. Eso, ahí. Thank you.
¡Eso! ¡Súbame! Hágale, hágale. Ahí ya la dejo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ruédenme más! Vamos, parcera, que no se va nadie del equipo, vamos. ¡Marca, no llego! ¡Huepu! Súbelo un poquito. Subámoslo un poquito. ¡Eso! ¡De la cuerda, de la cuerda! ¡La llevamos con la cuerda! Un poquito para arriba, un poquito. ¡Suéltelo, los nudos de las cuerdas! ¡Súbetele por arriba! ¡Súbete por arriba de ella! ¡No vas a esperar que te... ¡Súbete de la cuerda, Elsie! ¡Pero es que no alcanzo todavía! ¡Me mueve, Marín! ¡Elsie, la cuerda roja de la izquierda! ¡Vamos, Jenny! Damos cuerdita, dale, dale, bien, bien. Buena pasera, bien. ¡Huevo! Ay, soy enredada. ¡Ruédenme más para allá! ¡Más! ¡Está la pierna, nena! ¡No la cojan, no la cojan! ¡Ey, no, no, no! ¡Ruédame más para allá! ¡Sálala! ¡Jenny! ¡Jenny, coge los nudos! ¡Mésete, Jenny! ¡Eso! ¡Mésete! ¡Sí, soy enredada! ¡La cuerda roja de esa izquierda! ¡Llévame mira, más allá! ¡En la barriga de ella! ¡Por la barriga de ella agarra la cuerda! ¡Eso! ¡Eso, ahí! ¡Eso! 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 Bueno, bien, bien, bien. ¡Ay! Eso, agárrate la roja. ¡Ruédame más! De arriba, arriba. Dale, estamos cuerda, dale, dale, dale. ¡Dale, uno, aprovecha! No, espérate, primero desenrédate. Jalemos y desenrédate. La cuerda roja de esa a la izquierda. ¡Viene, viene! ¡Agárrense! ¡Agárrense entre las dos y desenrédense! ¡Chachos, es que es en serio! ¡Ya bájenme, bájenme que no puedo! ¡Maquina, me voy a vomitar, bájame! ¡Que te están enredando! ¡Maquina, que no puedo ni mover la cara! ¡Desenrédate! ¡Tú entiendes, merda! ¡Desenrédense, pavajana! Haz el último intento, Jenny. Jenny Machado. Equipos, bajen a Jenny y a Daisy. Y una de las mujeres de cada equipo debe reemplazarla. Tatiana y Yorladi. Listo. Vamos, Yorladi. Ya me quedo quemando, ya me coge más. No, se está viendo, espérate. ¿Preparados nuevamente para luchar? ¡Ahora! Mucho, no la
Eso. Está muy difícil llegar. Eso hice, pero es que no da, no da. Yo traté de ponerme en el rojo. ¡Pega esa! ¡Pega esa y te vamos a descansar! ¡Ya, púntale con los pies! ¡Por Chía! ¡La que la tiene ahí enfrente! ¡Ya te deseamos para pegar! ¡No me da! ¡No me da! ¡No me da, parce! ¡No me da! ¡No es que no lo quiera hacer! ¡Agárrate no el círculo donde te agarraste antes! ¡No es que no lo quiera hacer! ¡No me da! ¡No le dan los brazos! ¡No me dan los brazos! ¡Te bajamos! ¡No, no, no! ¡Jálala, jálala, jálala! ¡Hágale, hágale, hágale! No tiene que ser parada en la cuerda. Es tocar la cuerda y que ustedes suelten cuerda. Yo no me tengo que parar en la cuerda. Yo toco la cuerda y ustedes la sueltan. Ustedes me deben ir soltando la cuerda porque me jalan para atrás. Jolín, los zapatos, siéntate en la cuerda y quítate los zapatos. Siéntate en la cuerda y quítate los zapatos. Bájame. Bájemela, bájala. Quítale los zapatos, quítale los zapatos. No, te vamos cantando, te vamos comprando para que te dé. Me está jalando y no puedo llegar. ¡Vamos, Jenny! ¡Estamos soltando! ¡Te cae la tabla! ¡Cuidado que te cae la no tabla! ¡No das que me liso! ¿Cómo voy a hacer equilibrio en esta cuerda? ¡Es imposible! ¡Corta los zapatos! ¡Vamos! Equipos, pueden bajar a sus compañeras y elijan al que quieran para que haga esta misión. ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Espérate!
Vamos, muchachos. Vamos. Espérate, espérate. Súbete ya, súbete ya. Bien, 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 bien. No te guardes, no. Dale, no, bien. Párate. Eso. Toca más para arriba. Bien, bien, bien. Vamos, sube. Un poquito más. Vamos. Uno más, uno más. Una más. Sube. Uno más. Uno más. Dale, Lina. Móntese encima de mí. Momento, Tata. Una, dos, tres. Dale, men. De una, agárrate bien, agárrate bien. Dale. ¡Mau! No tiene que ir tirando el cuerpo al aire. El peso muerto de ustedes. Vuelven a mí. Ey, Daisy, no, por encima del loco. Tienen que hablar por encima del loco todas. Vuelven a mí. Bien, 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 bien. Y agáchate un poquito, abajo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bajémosla. Quítese, quítese los pies que se enredan. Pongo mi mano. ¿Eh? Ahí, ahí. Ahí. Para arriba, para arriba. Era, ven para la gallina, Marta. Para la gallina. No, no, no. Muchacha, espéreme. Una. Dos. Suéltese, suéltese, suéltese. Suéltese. Vamos, suéltese. Eso, suéltese. Suéltese, suéltese. Cuidado, cuidado, suéltese, suéltese. Suéltelo, 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 suéltelo. Adelante, dale, por este lado, por el otro, por el otro. Por acá, por acá. Suéltate, Mao. Que no, no se vayan a enredar. Vétete la camisa. Vamos. ¿Dónde está el marrón? Que me jale las manos. Otra vez. Otro. Yo la voy recuperando. Tienen que subir. Súbanse por la cuerda. ¡Muchachas! ¿Por qué no se acercan acá? Yo me cuelo a la puerta de nosotros. Acérquense hacia acá. Me cuelo a la misma puerta de nosotros. Ténganla. Bueno, no me bajen. Enredenme en la cintura. Enredenme en la cintura la cuerda. ¿Qué? Tienen que colgar de la cuerda. Daisy, tú también, de una, Trul. Bien, así, así. Así era. Con todas a la misma vez. A la cuerda. ¡Escuchen! Escuchen al loco y ya, todos concentrados. Enredenla. Lo estoy bajando. No más, no más, no más.